Bueno, como se presumía, ¿no? Este partido fue muy complicado. Hemos repetido de los dos últimos desplazamientos con este ya el tercero, el mismo error, ¿no? Encajar un gol en los primeros 3-4 minutos. Y a todo eso lo hace pues luego mucho más difícil, ¿no? Porque es fuera de casa, ya muy complicado, dejas espacio de atrás y además, pues bueno, creo que en ningún momento del partido nos hemos adaptado al fútbol que esto que se ha desarrollado aquí, ¿no? Mucho juego aéreo, mucho balón arriba, y ahí sí, ahí el villanovense nos ha creado muchísimo peligro en todas las situaciones que ellos han elaborado de juego directo, de córners, faltas, todo ahí arriba nos han ganado ya la partida, ¿no? Entonces hemos tenido que estar muy preocupados de todo ese tema. Y nada más, creo que ha sido, bueno, pues un gol legal, y lógicamente pues siempre decimos que en este caso que el que mete un gol y esto es legal, pues ha merecido la victoria. En lo que sí hoy sabíamos al jugar con dos hombres altos arriba, más los dos centrales cuando en jugadas de estrategia que se subaban arriba, pues que nos iban a crear en mucho peligro, ¿no? Eso lo sabíamos, hemos tratado tal de combatirlo, y lo que he dicho antes, no hemos podido, tanto el partido en cuanto al juego aéreo, ¿no? Quizá hemos intentado por nosotros hacer otra cosa pues difícil, intentar jugar mucho, intentar pues tocar, a ver si pues los movíamos, pero también es muy complicado porque el campo a medida de que el partido ha ido avanzando, se ha ido secando, y creo que era ya difícil controlar el balón, ¿no? Entonces ellos probablemente han hecho su partido muy bien armados atrás y nos han complicado pues prácticamente todas las acciones que hemos intentado ofensivas. Ya te lo he dicho, encajas un gol pronto, como nos ha pasado en Cartagena y esto en la línea, nos ha tocado todo el partido intentar hoy remar, y luego por lo que he dicho, dejar un poquito las espaldas pues más descubiertas, porque lógicamente tú tienes más que tirar arriba, ¿no? Entonces no estás a gusto, el juego se ha desarrollado mucho balón aéreo, muchos balones arriba, y ahí no nos hemos adaptado nada. O sea, yo creo que nos ha perjudicado pues muchísimo, ¿no? Pero bueno, también el fútbol, yo siempre lo digo ahí en casa, que muchas veces hoy se juega está como pues se puede, unas veces bien, otras por regular, unas veces aéreo, otras veces de por abajo, y hoy nosotros no hemos sabido adaptarnos nada al partido. No, en los últimos partidos es encajar un gol muy pronto y nos cuesta mucho esto llevar y el peso, y más fuera, porque fuera, oye, los equipos están en su casa, están ante su público, está su ambiente, su terreno de juego, y lógicamente te cierran espacio, pues ya sabemos cómo es esta categoría, ¿no? Y nada más, creo que nosotros, en cuanto a jugadores o intentar el mismo trabajo, lo hacemos fuera que en casa. El tema es pues que bueno, que en casa pues tenemos esa solvencia defensiva especialmente, no encajamos, y los partidos por ahí sí, por ahí los llevamos bien, ¿no? Cuando nosotros no tenemos la portería cero y vamos bien, somos a lo mejor, por lo que voy a haber hecho hoy el villanovense, ¿no? Estar más tranquilo, saber que el partido hay que madurarlo, hay que trabajarlo, y luego pues nos llegan a los goles, ¿no? Pero fuera, lo que no encontramos tal la solución es a encajar un gol en los primeros 2 minutos, porque ya no es un partido, ya son bastantes. Era muy difícil ya, era esto muy difícil, porque era muy difícil el combinar, el llegar por combinando era muy difícil, ¿sabes? El llegar con intentar este juego aéreo, ahí teníamos a las de perder, ¿no? Ahí teníamos las talas de perder. Entonces era un partido pues, muy complicado, no sabías dónde meterle el diente, ¿no? Pero bueno, pero esto es así, esto es una liga y hoy es muy larga y hay días así, días que no te adaptas, que no entras bien en el partido, hay días que te salen por las cosas estos mejores, y no es más que un partido por más de liga, que lógicamente a todos nos gusta hoy ganarle, sumar los puntos que todos queremos para conseguir el objetivo que es la salvación ya como mínimo, y nada, si hoy se han dejado aquí, pues intentaremos el próximo día en casa, no hay otra cosa, sin palero, me parece. También parece, sí, tenía 4, pues está 5, pero bueno, tampoco hay problemas, entrará otro y no hay problema, ¿no? Estamos últimamente teniendo pocas bajas, tenemos gente de sobra, hoy se ha quedado pues, sin vestir muchísima gente que nos podía ser útil, pero claro, es imposible.